muy conocido Chaguito, famoso Chaguito, por su accionar como abogado. Llegó un momento que Chaguito en los tribunales defendía policía, civiles, fiscales. Será Chaguito. Pero después cogió una área muy conflictiva, que era el cobro compulsivo. Se dedicó a esa área, ¿verdad? Del cobro compulsivo. Por ejemplo, yo cogía un préstamo de 100 mil, yo me atrasaba, esa deuda se la pasaban a Chaguito, él la compraba. Ok, tú vas a dar los 100 mil, o te voy a dar 150 mil por la deuda, dame el poder a mí. Le entregaron el poder a Chaguito. Entonces, él ejecutaba esa deuda con esa persona. ¿Tú supiste? A veces subía hasta medio millón y había que pagárselo. Como quiera que se había que pagarle a Chaguito. Porque iba a tu casa, se llevaba todo. O tú pagas o te llevo todo. ¿No quieres pagar? Buscaba un camión. Llegaba con fuerza pública a veces, que la conseguía la fiscalía, con un tigre de ciruelito, y arrancaba para allá. O tú pagas, y ya tú supiste. Bien, entonces, ese era Chaguito, ¿eh? Ese era Chaguito, servicial, claro que sí. Pero tú supiste. Entonces, un desenlace fatal donde le quitaron la vida a Chaguito. Le digo algo. Con relación a ese caso, vaina, problema. Vamos a escuchar, ¿verdad? Cuando le dan el último adiós a Chaguito, los familiares, los amigos, ¿verdad que sí? Y que algunos hablan con relación a Santiago Reyes, Chaguito. Y luego entonces, que hablan los familiares, le voy a decir algo. Pero no se lo digan a nadie, ¿eh? Cuidado. ¿Están listas? ¿Eh? Miren la carita. Que le miren la carita.
Pazuca, te va a sanar, no preocúpate. Orlando Reyes con la noticia, dando en el maldito blanco. Veamos. Caballero, pero familiar de Chaguito. ¿Qué tiene que decir usted de este caso? Se hayan apresado. ¿Hay alguien apresado de este caso? Creo que no. Okay. ¿Cómo era Chaguito con ustedes? El papá de la comunidad. ¿De cuál comunidad? De los hijos. ¿Lo querían mucho ahí? No es que caiga preso, ahí lo sacaba, y ahora. Vamos a buscar. Okay. ¿Cómo le quitan la vida a él, por favor? Si tú puedes abundarme algo. Bueno, pues, acecharon, tú dices, a disparo. Ok, me dice que fue dentro del mismo vehículo de él que le dieron estos tiros. Gracias. ¿Ustedes cómo se sienten con la partida de la muerte de este abogado? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en dolor porque a pesar de que para mucha gente él fue malo, para nosotros es una buena persona. Porque él estaba haciendo su ejercicio, su trabajo. Y cada persona que él le hizo algo, que se crea que se sienta mal, yo le pido a ellos que por favor que me excusen y me perdonen, que ya está muerto y estamos en dolor ahora mismo. ¿Tu nombre? Eric. Gracias, Eric. Michael. Dígamelo. Michael. ¿Qué caso está muerte? ¿Qué abogado? No, de la persona, no ha encontrado a nadie. ¿Qué tú esperas la justicia? Que investiguen, ellos son los que tienen derecho a investigar. Okay. Me dice que era muy conocido, muy querido en la comunidad, el abogado Chaguito. Claro. Por medio de la multitud de gente que viene a pie de los ciruelitos. Entonces usted se puede imaginar si era malo o era bueno. Entonces era un hombre bueno. O sea, que si hubiera sido un hombre tan malo como a veces la gente dice, digamos, usted va a tener tanto público. Un artista malo tiene tanto público. No lo tiene. Imagínese. ¿Tu nombre? Alfredo. Gracias, Alfredo. Mire, me refiero a la muerte de Chaguito. Eso es sicariato, ¿verdad? Eso es sicariato. Le digo algo. Eso está allá. Hay doblar de la esquinita.
ustedes van a escuchar el boom con relación a esa muerte. A los familiares, que no se desesperen. Lo voy a dejar hasta ahí solamente. No me haga hablar más vaina ya. Lo dejo hasta ahí. Y no me jodan con llamadas, coño. Que no. Lo voy a dejar hasta ahí esa vaina. Ya yo le dije, no se desesperen. Ustedes saben que hay muy buenos investigadores. Además, ese general que tenemos aquí, general Ascona Reyes, es un general que le da seguimiento a los casos. No es un general de oficina, no, es un general de la calle, y que anda en la calle 24/7, él abandona la oficina y anda en las calles. Porque es un investigador, ese general que usted ven ahí. Y tenemos que valorar ese general aquí en Santiago. Oye, si quitan ese general aquí en Santiago, ay papá, Santiago, te lo digo yo. Pero aparte de ese general, el jefe de investigación aquí en Santiago, el coronel Edward de Dicrín, ya ustedes saben, uno de los mejores investigadores que tiene la policía a nivel nacional. Óigame. ¿Pero qué pasa? ¿A quién tenemos como director general de investigaciones? Al general Matos Pérez, que es el número uno en investigaciones dentro de esa institución de la Policía Nacional. Matos Pérez. O sea, que los que cometen crímenes a través de sicariato no le va a ir muy fácil. No. Porque hay buenos investigadores. Entonces, por eso los casos no quedan impunes. Porque Matos Pérez, mírenlo ahí, el general, director del DICRIN a nivel nacional, de investigaciones a nivel nacional, es el número uno. El investigador más fino que hay en la institución entera de la Policía Nacional, ese que ustedes ven en pantalla, es Matos Pérez. No la va a ir muy fácil lo que cometen este tipo de hechos, no solo en Santiago, en el país. Es así. Bien, mire, han hecho muchas reseñas sobre la muerte de los abogados aquí en Santiago. ¿Cuántos que van? Que dicen 5. Que 5 abogados. O sea, han hecho el paquete. ¿Qué pasa, amables televidentes? De esos 5 abogados
que han muerto aquí en Santiago, que yo recuerdo, dos, el caso de Chaguito y el caso de este famoso abogado, que Dios lo tenga en gloria, Basilio Guzmán, que son dos hechos que se saben que fue por sicariato. Pero después, los otros abogados, mire, ustedes saben por qué ha muerto. Tú supiste. Y que me excusen los familiares, pero la cosa hay que hablar clara. Porque algunos periodistas y comunicadores, 5 abogados en Santiago asesinados, mentira. No quieran confundir una cosa con la otra. Hay abogados de eso que han muerto por asunto pasional. Por asunto pasional. Ha muerto, lo han matado. ¿Y cómo usted evita a una persona trancada en una habitación, 2 personas? Ajá, dígame. Pero no hace una reseña el por qué esos abogados, otro lo ha encontrado muerto, degollado y cosas. ¿Pero por quién? Por su compañero. Su compañero sentimental. Vamos a estar claros. Han muerto 5 abogados. Claro que sí. Pero ¿en qué circunstancias han muerto? ¿Y por qué han muerto? ¿O por qué lo han matado? No es por un asunto de inseguridad. No. En el caso de Chaguito, ¿verdad? Y Basilio Guzmán. Eso es así. Aquí hablamos claro. Pero hacen recer periodistas. 5 abogados en Santiago han muerto y lo ligan al sicariato. Lo ligan al sicariato. Porque no saben definir, coño, por qué murió tal abogado por esto y esto y esto. Digan por qué. Y no quieran ligar la mierda con la mantequilla o la vaselina, que se va algo así, coño, esa vaina. Porque por eso es que dice, ah, que Orlando Reyes, qué sé yo, qué, coño, qué. Pónganse a investigar. Continuamos. Hay una situación ahí en...